La administración de Andrés Manuel López Obrador ya inició y en Gluk MX te enlistamos los 5 retos a los que tendrá que enfrentarse. Corrupción. Será uno de los más importantes temas que deberá resolver la siguiente administración. No solo fue uno de los principales motivadores del voto hacia López Obrador, también ha sido una de sus más importantes promesas de campaña. En su discurso en la toma de protesta, aseguró que no perseguirá a exfuncionarios o expresidentes bajo el argumento de que no habría suficientes cárceles o juzgados para procesarlos por sus actos de corrupción. Por ello, el reto de su gobierno será implementar un esquema anticorrupción real que vaya más allá de las declaraciones. Seguridad. La seguridad es otro de los retos más importantes que enfrenta la siguiente administración y que además incentivaron el voto hacia López Obrador. Tan solo la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI reveló que más del 75% de la población mexicana considera que su ciudad es insegura. Durante el periodo de transición, López Obrador nos dio una idea de lo que podremos esperar para resolver este tema con su plan de seguridad nacional. Sin embargo, este recibió fuertes críticas porque plantea mantener a las Fuerzas Armadas en las calles del país con la creación de una Guardia Nacional. La migración. Es un tema que se ha posicionado en la agenda mediática desde la transición y todo apunta a que seguirá siendo una problemática que se deberá resolver. El plan que se propone el nuevo gobierno, según los medios, es negociar con Estados Unidos la estancia de los migrantes centroamericanos que son candidatos a solicitudes de asilo. Durante su estancia en México, a las personas que huyen de sus países se les ofrecerían trabajos temporales. A cambio, el gobierno de López Obrador obtendría inversiones en los proyectos de infraestructura. El plan parece traer beneficios para ambos gobiernos, aunque no olvidemos el factor Donald Trump. Las negociaciones con el presidente estadounidense no serán sencillas. Educación. La educación será otro de los retos que marquen la administración de López Obrador. El objetivo de López Obrador es dar revés a la reforma educativa. Lo que aún no se sabe es si para ello contará con el apoyo del CENTE, que siempre se ha mostrado en contra de la evaluación a los maestros y cuya lideresa, Elba Esther Gordillo, recientemente recuperó su libertad. Entre sus promesas de campaña también están la creación de 100 universidades en el país, así como 10 millones de becas a estudiantes de todos los niveles. Sector energético. Se trata de otra de las promesas de Andrés Manuel López Obrador, darle un nuevo impulso a la industria petrolera. El plan es lograrlo a través de la renovación de 6 refinerías y la creación de una más en Tabasco, que estaría lista dentro de 3 años. Sin embargo, la construcción de una refinería en cualquier otra parte del mundo es mucho más tardada que ese plazo. Además, el nuevo presidente prometió que cuando la refinería de Dos Bocas Tabasco esté lista, bajarán los precios de los combustibles y se tendrá una mayor producción de crudo, con lo que se dejará de importar petróleo. Por su parte, en materia de energías limpias no ha propuesto nada ni se ha pronunciado al respecto. Si quieres enterarte de este y otros temas más, te invitamos a que sigas Gluk MX. ¡Hasta la próxima!